de Amazonas. Un saludo a todos nuestros gerentes, el Diego, y también algunas direcciones que nos acompañan, prensa que nos está acompañando, de Cubamba, de Chachapoyas y todas las provincias que aquí se han hecho presentes. Muchas gracias y tengan el saludo especial de nuestro gobernador, don Quimero Hernán Corrales. Hemos convocado esta conferencia de prensa para aclarar los procesos que se vienen teniendo con las licitaciones respecto a los proyectos de los hospitales de Utcubamba y de Pedro Ruiz. Vamos a aclarar las dudas que tenga nuestra población de Amazonas. Para eso estamos todos acá, para aclarar todos los temas, y damos inicio a esta conferencia de prensa. Buen día a todos. Bien, muchas gracias, vicegobernadora. Seguidamente, intervención del señor gerente regional de infraestructura del gobierno regional Amazonas, arquitecto Roberto Sumaeta. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Dios por esta mañana. En segundo lugar, traerle el saludo del gobernador a toda la población de Amazonas. El saludo a nuestro gerente, a nuestra vicegobernadora, a nuestros gerentes y directores de cada área. Pero en especial, el saludo a la población y al pueblo que nos respalda. Muy claro fue la vicegobernadora diciéndonos: es para aclarar lo que nosotros desde el inicio de gestión estamos buscando. Nuestro gobernador, Gilmer Obra Corrales, desde el inicio dio transparencia en el inicio de estos dos proyectos importantes y emblemáticos para la región. ¿Por qué? Porque entró Fiscalía y entró Contraloría. Cuando ellos te avisan o te advierten es porque están detectando algo, y de antemano ustedes ya están al tanto que se dio nulidad a estos dos procesos importantes: el Santiago Apóstol de Babo Grande y Utcubamba, y de Pedro Ruiz. Por ende, nosotros seguimos trabajando. Tenemos que hacer en nuestra área la actualización de estos proyectos para volver a convocarlos. Dentro de eso, nosotros hemos tenido plazos en unas reuniones también con el mismo frente de defensa de cada zona. Los frentes de defensa nos pusieron plazos delante del Consejo Regional. Y eso es ahora el punto que nosotros tenemos que aclarar. Cabe el caso que después de la actualización, ya con una resolución, sabiendo también lo que explicamos, sacamos nuestra primera resolución del Utcubamba, del Hospital Santiago Apóstol, listo para convocarlo. Pero para eso, en el transcurso, se presentaron distintos organismos internacionales a la región, de las cuales fueron analizados dentro de las áreas competentes. ¿Qué significan estos organismos internacionales? Tener la transparencia plena en un acto de convocación, de un proceso de selección. Y eso es lo que buscaba el gobernador desde el inicio. Para esto, nosotros no podemos tomar decisiones solos. Necesitamos la ayuda del Consejo Regional. Ellos han tenido una, dos sesiones ordinarias y quizás extraordinarias, de las cuales, si por tiempo o por causa, se ha dilatado un poco esta decisión. En segundo lugar, resumiéndoles, porque va a haber una especificación técnica de nuestro gerente general de estos organismos. Pero en especial, si no les adelanto algo, estos organismos tratan de blindar los procesos nacionales, de las cuales muchas empresas son de dudosa y algunas reflejan ya actos fraudulentos, y ellos blindan este proceso. En segundo lugar, ellos tienen los equipos técnicos para que los procesos, antes lanzados, tengan su revisión en específico y que no existan, pues, estos adicionales de obra.
estos mayores letrados o estas ampliaciones de plazo por deficiencias en el expediente técnico. Estos puntos que son prioridad para nosotros, sabiendo que existen dos obras emblemáticas también, una paralizada y otra con muchas ampliaciones de plazo adicionales, ¿por qué no vamos a tomar acciones? Eso es lo que nos preguntamos todos. Y eso es lo que la parte técnica, desde la gerencia general hasta de las distintas áreas que nos corresponden, estamos haciendo. Estamos un poco preocupados por esa decisión que ha tomado un sector del Consejo Regional. Nosotros hemos hecho los actos preparatorios para lanzar el proceso. El de Pedro Ruiz está a la espera. Hemos tenido reunión con los del Frente de Defensa y el Consejo, y también están muy gustosos de poder trabajar y hacer bien las cosas. Es un ejemplo que nos han dado en esta última reunión de poder hacer, trabajar en conjunto con ellos, y nos decían, este Consejo se preocupa ahora, el anterior nunca nos escuchó, nunca nos hizo caso. Y teniendo en cuenta al pueblo, tanto de Pedro Ruiz como el de Utcubamba, nosotros estamos dispuestos a reiterar nuestra petición. Técnicamente, estamos dispuestos a que el gobernador siga viendo estos tipos de proyectos y salgan de la mejor manera, con la transparencia que realmente el pueblo necesita. Pedimos al Consejo que se tome su tiempo y pueda tomar decisiones en una nueva sesión. Pedimos al Consejo que al final nosotros somos personas técnicas que estamos de paso, pero el que le hace un daño es al pueblo. El que ganará al final es el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación del señor gerente regional de infraestructura. A continuación, intervención del gerente general regional, ingeniero Leoncio Temoche Castro. Muy buenos días, señorita vicegobernadora Lidia de Manichí, funcionarios que me acompañan y amigos de la prensa. Un saludo fraternal de nuestro gobernador Filmerón Nacolández, que se encuentra en la ciudad de Lima cumpliendo una comisión de servicio. Quiero empezar diciendo que la presencia de todos los gerentes y la más alta plana directiva del gobierno regional demuestra que todos estamos en una misma línea y estamos unidos. Estamos unidos en este caso para ver la mejor opción de llevar adelante la construcción de los dos hospitales. Me refiero al de Pedro Ruiz y al de Vago Grande. Cuando nuestro gerente de infraestructura estaba por finalizar ya el expediente actualizado, se tomó una decisión de cambio. Una decisión de ya no seguir apostando por lo mismo referente a la contratación de obras públicas. ¿Y por qué? Por ejemplo, acá tienen una página de la Contraloría, 1.879 obras paralizadas a nivel nacional por más de 21.000 millones de soles. Sin lugar a dudas, si estas estuviesen en ejecución, la reactivación económica del país debe ser más rápido. Pero bajo este mismo esquema ya no podemos continuar. No podemos continuar con esa ley de contrataciones, me refiero a la actual, que mucha protección le da a los contratistas, que mucha protección le da a los postores. Y entonces es así que Don Kirchner, con su plana de mayor, opta por la decisión, tiene que hacer un cambio. Y tiene que hacer un cambio, y se hace
a través de un organismo internacional. ¿Para qué? Para que ese organismo internacional nos lleve adelante el proceso de licitación de ambas obras. Lo vuelvo a repetir, el proceso de licitación. Cuando uno ya le encarga a un organismo internacional, entonces ellos, con su grupo y staff de profesionales, tanto nacionales e internacionales, lleva adelante ese proceso. Y culmina cuando le dice al gobierno regional: señor gobierno regional, acá está el proceso que he realizado y acá está el ganador. De ahí para adelante las acciones ya son propias del gobierno regional en cuanto a la ejecución. En esa etapa de ese proceso, no hay nadie del gobierno regional que participa. No hay nadie del gobierno regional que puede tomar voz y voto, salvo los veedores o el veedor que sí lo permiten esos organismos internacionales. Veedor. Pero después todo el proceso lo realizan ellos, con total independencia y transparencia. Ahora, ¿por qué es ventajoso llevarlo este proceso a través de un organismo internacional? Desde un inicio, estos organismos o este organismo se va a encargar de revisar el expediente técnico que nosotros le vamos a entregar. O sea, cuando nosotros le decimos: señores, este es el expediente que yo quiero que tú me sometas a un proceso de licitación, el cual está aprobado por esta institución, ellos dicen que está bien, déjalo ahí, yo lo voy a revisar también. Y si hay algunas consultas o algunas aclaraciones o algo que tenemos que corregir, te lo informaré y te diré cuáles son y cuál es el mecanismo. Hay que tener en cuenta que en ese proceso participan profesionales nacionales e internacionales contratados especialmente por ellos para que realicen este acto. También hay una mejor relación calidad-precio. Seleccionan ellos la oferta que presente la combinación óptima de calidad y precio. Y acá quiero decir que cuando ellos comienzan a llevar el proceso, ellos lo hacen bajo sus propias normas internacionales, bajo su propio esquema. Ya la ley de contrataciones en este caso ya no la aplican. Es por eso que pueden elegir calidad y precio en las propuestas. También tienen como argumento que realizan una competencia eficaz. ¿Qué se refiere a esto? Que a todos los postores que quieren hacerse cargo de la obra le brindan toda la información, a todos por igual. No hay nadie que a uno le brinda una información, a los otros otra. No, a todos les van brindando por igual. Como todo proceso, tiene etapas de impugnaciones, y ahí le llaman protestas. O sea, aquel postor que se siente que ha debido otorgársele la buena prueba en estos procesos y no ha sido beneficiado, tiene la opción de protestar. Pero ojo, ellos pueden protestar sobre su oferta nada más. O sea, esta es mi oferta y yo tengo que explicar por qué he debido ganar. Él no puede protestar sobre las ofertas de los demás. En este caso, la ley peruana sí lo permite. Y al final de cuentas se forma un embrollo, o al final de cuentas se vuelven algunos condicionamientos. Por ejemplo, ganó esta empresa, la de acá, reclamo, ¿con qué finalidad? De repente para no dejar que este gane, o de repente con otro fin. En el caso de los organismos internacionales no es así. Si tú te sentías ganador, dime por qué, sobre tu propuesta, no sobre lo demás. Este organismo cuenta con auditorías internas y externas, no solamente con auditorías internas como es en el caso de nosotros
Por ejemplo, nosotros tenemos solamente nuestros controles internos. Ellos tienen auditorías externas contratadas especialmente y las internas. O sea que hay una mayor revisión y transparencia en todo el proceso. Además de eso, por ejemplo, dentro de los beneficios que nos dan es que nos pueden ayudar a fortalecer nuestras capacidades para los funcionarios. Es por eso que se decidió cambiar la modalidad de adjudicación para la buena pro del contratista que lleva adelante esto, la ejecución de estas obras a través de un organismo internacional. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Parte de la necesidad, como ya lo explicó el arquitecto Wong, ellos crean la necesidad, es por eso que actualizan el expediente técnico y de ahí se crea la necesidad. ¿Qué más se requiere para que sea aprobado? El convenio, me refiero, porque estas ya son etapas del convenio. Se requiere que se hagan informes legales por parte de nuestra asesoría jurídica, que es legal el convenio que se va a suscribir con un organismo internacional. Se requiere un informe presupuestal que diga que tenemos los recursos para poder ejecutar estas obras y un informe técnico que se llama, que lo realiza el área administrativa, donde se fundamenta las bondades de llevar adelante este proceso de contratación a través de un organismo. Todas estas etapas nosotros las hemos realizado y le hemos presentado al Consejo Regional pidiéndole que autorice la suscripción de este convenio con un organismo internacional para llevar adelante este proceso. ¿Y por qué le hemos pedido? Porque la ley, en forma expresa, o sea, me refiero a la ley de contrataciones y su reglamento, indica que tratándose de este tipo de encargos, necesariamente el gobernador tiene que tener la autorización del Consejo para suscribir este convenio de encargo. Entonces, les explicaba así, a grandes rasgos, ¿por qué es más beneficioso irnos o cambiar la forma clásica de adjudicar una obra? Porque, como les vuelvo a repetir, la ley y el reglamento actual de contratación protegen más a los contratistas y a los postores que a las instituciones públicas. El nuevo mecanismo es totalmente transparente, es eficaz, porque en este caso, el de la UNOP, por ejemplo, en el Perú, tiene varios procesos que ha realizado y solamente por decirles dos ejemplos, el Hospital Regional de Lambayeque, el del norte, que se encuentra a la entrada, ellos lo lanzaron y contrataron al contratista, mejor dicho, que debería ejecutar esta obra, perdón, dieron la buena prueba al contratista. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Corazón en Lima también ha sido realizado, llevado a cabo este proceso por ellos. O sea, tienen experiencias exitosas justamente en este tipo de infraestructura como son los hospitales, que son en realidad demasiado complejos porque hay dos etapas bien diferenciadas. Una que es la infraestructura física y el otro que es el equipamiento. Y es un equipamiento a veces que es totalmente especializado. Y por eso que la gestión que preside un Filmerona ha apostado y está apostando para que un organismo internacional, lo vuelvo a repetir, lleve adelante el proceso para la contratación, para la adjudicación de la buena prueba al postor que debe ejecutar posteriormente la obra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor gerente general del Gobierno Regional Amazonas, ingeniero Leoncio Temoche Castro. Seguidamente, intervención del director de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas, abogado Joel Castañeda Cabrera. Ante todo, muchas gracias a todos los presentes, vicegobernadora, señor gerente, gerentes y directores del Gobierno Regional, también integrantes de la prensa,
regional de Amazonas. Señores, la situación, voy a tratar 5 puntos para poder esclarecer las situaciones que tal vez el día de ayer se han visto como engañosas o adversas o tal vez confusas para los consejeros. La negativa ayer se mostró por una situación del arbitraje indicando que no podemos licitar esta obra porque ya perdimos un arbitraje. Esas fueron las palabras textuales de los consejeros. Y no quiero que se me interprete mal porque esto no es ningún ataque. Nosotros no atacamos. Pero si ellos tienen una idea o un criterio, nosotros vamos a aclarar ese criterio. Señores, el arbitraje ni siquiera existe el tribunal arbitral para que inicie la demanda arbitral. Hay unos puntos controvertidos que todavía necesitan ser esclarecidos. Es decir, no tenemos ni siquiera controversia con la empresa china para poder indicar que ya perdimos un arbitraje. ¿Existen medidas cautelares? Sí, por parte de los señores, sacada en 3 días y notificadas al gobierno regional un día después de que nosotros dimos la nulidad con base legal, base jurídica. Tienen y es de conocimiento público el documento de nulidad. Así es que la base jurídica y la base legal está. La medida cautelar que prácticamente se opone contra el gobierno regional se sustenta en 3 páginas de fundamento jurídico, 8 páginas en su totalidad, si mal no me equivoco. Contenido jurídico escaso y los amparos por el Poder Judicial, los auxilios judiciales han sido dados por el 13º y 15º Juzgado Comercial de Lima, el cual incluso copia y pega el petitorio del documento de demanda de auxilio en la parte resolutiva de la resolución. Día viernes emitida en Lima, día lunes notificada acá, cuando la nulidad ya se había notificado, cuando ya no existía situación que ellos puedan oponer. Esa es la realidad de los hospitales. A la fecha nosotros contamos con una medida cautelar otorgada por el Centro de Arbitraje Latinoamericano que prácticamente nos permite continuar con los hospitales. Esa es la situación real de estas medidas cautelares. No existe impedimento jurídico legal para que nosotros podamos continuar una licitación. Y más aún, señores, con un organismo internacional que nos garantiza transparencia en primer lugar y especialidad. En primer lugar es especialidad y como segunda fase es transparencia para evitar situaciones de corrupción. Estimados amigos, es prácticamente un error pensar que por una medida cautelar dictada tras noches prácticamente podemos asumir que no se puede licitar y que no se puede convocar no se puede hacer un acuerdo con un organismo internacional. Incluso se llegó a indicar de que nosotros podemos actuar de oficio sin la facultad del Consejo, sin el acuerdo del Consejo. Señores, la base legal lo explica y eso es imposible. No nos podemos engañar. Creo yo que ha sido un error de interpretación por parte del Consejo y prácticamente queremos aclarar estos puntos para que se pueda dar una conversación más adelante y puedan ellos tener un mejor criterio jurídico y un mejor criterio para la región. Señores, en cuanto a los informes administrativos, los informes legales de presupuesto, incluso de la Procuraduría del Gobierno Regional, existen, que no debemos de acatar lo ordenado por el árbitro. Un árbitro que no está inscrito, si mal no recuerdo, dentro de los árbitros en el centro de arbitrajes que han escogido la empresa china, que ha escogido Sinohidro. Y esa situación es inadmisible. Para empezar, que en ese arbitraje no se nos dio derecho de defensa, el árbitro saca de una manera engañosa una resolución solamente pidiendo un status quo. Sin embargo, esa medida cautelar no nos puede detener de continuar con el procedimiento de selección y menos con el convenio de la UNOS. Tercera situación. Se informó también, estimados amigos, que la UNOS tiene denuncias y que por estas denuncias no está exenta de corrupción. ¿Cuál es la denuncia que se sustentó el día de ayer? Denuncia
transmitida o colgada en la página web. Ustedes pueden revisar de Perú 21 y El Comercio y demás prensa nacional, en la que el señor Samir Villaverde, empresario, con el abogado Salatiel Marruco, trataban de contactar a la especialista de UNOPS en Perú para poder hacer que el Estado peruano, el señor Pedro Castillo, licite todas las obras con la UNOPS y pueda direccionar las obras. La comunicación intervenida es del señor Samir Villaverde a Salatiel Marruco. Esa es la denuncia. Documentos que no ha contestado la UNOPS al Congreso y documentos que no ha contestado hasta ahora, creo, a la Contraloría. Señores, ¿qué van a contestar si ellos no han sido intervenidos ni siquiera hubo la triangulación de llamadas? Nunca hubo ese contacto, nunca hubo esa posibilidad. Si ustedes ingresan a la página web de UNOPS, es un organismo que tiene su sede en Ginebra y su base legal o su sede legal en Nueva York, donde son juzgados de manera correcta. Señores, incluso los funcionarios que trabajan en Perú pueden ser juzgados en Perú. Y van a responder, el fundamento es porque existe una denuncia contra UNOPS, no podemos licitar con UNOPS. Todos aquí conocemos que una denuncia cualquier ciudadano la puede interponer, incluso con mentiras. Y con mentiras prácticamente nos pueden procesar. Y hasta que un juez no diga absolución, no estamos libres, y después de esto nos espera una sala y hasta una tercera instancia. Entonces, tener una denuncia no nos desacredita, más aún si la denuncia dice que se sustenta en prueba indiciaria. Señores, los indicios son una posibilidad de llegar a una prueba. Es decir, 100 enfermos no hacen un SAR, 100 enfermos no construyen un SAR. Con 1000 indicios yo no puedo llevar y sentenciar a una persona, porque estaríamos cayendo ya no en la objetividad del derecho penal, sino en el tema de subjetividad para dar sanciones criminales. Y eso no podemos hacer. Por 100 chismes, yo no puedo condenar. Señores, otra situación. Nuestro Código Penal de 1991 no sanciona el acto preparatorio del delito. Yo puedo preparar un delito, escribir un documento de cómo intervenir un banco o una entidad financiera. Sin embargo, esa planificación, que es un acto preparatorio, que era lo que tenía Samir Villaverde y Santiago Marrufo, no es punible en el Código Penal. No es punible. Estamos ante una denuncia que no tiene sustento legal y que para colmo investiga actos no punibles. Sin embargo, la denuncia, más que investigar a unos, busca investigar a estas dos personas por actos de corrupción en otros megaproyectos. Y el megaproyecto de Puno que se habla es una obra de saneamiento de más de 1000 millones en la ciudad. No estamos ante una obra inconclusa, ante una obra mal hecha, mal licitada, y ante una obra observada. El sector de la construcción en nuestro país es el tercer rubro que proporciona prácticamente el PBI a la nación, estando por detrás de transportes y por detrás de la minería. Y donde está el dinero en movimiento, señores, es donde hay denuncias, hay problemas, hay discusiones, hay debate. No es ajeno la construcción a esto, no es ajeno UNOPS a este sector. Señores, cuando alguien comienza a hacer las cosas bien, no es ajeno ser observado. Y eso lo conocemos todos acá. Entonces, no por una denuncia que más parece un chisme, podemos juzgar a una entidad internacional. Que si ustedes ingresan a la página web y buscan de manera objetiva todas las denuncias nacionales e internacionales que supuestamente se ponen, se sustentan en chismes, como los medicamentos en México, que no elegían medicamentos porque no estaban acreditados o no tenían prácticamente una certificación para ser comprados por UNOPS, como todas las denuncias que se han dado en Centroamérica. UNOPS no solo interviene en Perú, interviene en toda Latinoamérica, Europa, interviene en el África, interviene en todos los continentes del mundo, señores. Y no es que nosotros vamos a hacer la obra con UNOPS, como también se comentó ayer. UNOPS simplemente es el organismo que da transparencia y especialidad para el procedimiento, a tal punto que primero se licita la ejecución de la estructura y después la implementación de los equipos médicos. Desde ahí ya vemos la calidad de trabajo que nos dan, y al punto de que ellos supervisan y revisan en
completo todo el proyecto antes de licitarlo. Y si existe alguna observación, señores, se va a observar antes por un OMS de licitar, para que no tengamos el problema de pagar prácticamente los gastos generales, no tengamos problemas de paralizaciones de obra o estancamientos en la obra. El mayor ejemplo es el Hospital de Mendoza. 3 años, la gestión anterior en ejecución, y el avance es pobre hasta la fecha. No necesito explicarles, todos lo sabemos acá. Señores, otra situación que prácticamente ayer se intentó indicar, ¿no? Que nosotros hemos dado los documentos al apuro. Desde el día 18, ustedes ya se informaron, el Consejo tiene los documentos. A la fecha, el día de ayer, eran más de una semana. El mismo 18, una hora bien tomada, el asesor legal del Consejo con mi persona, revisamos los fundamentos jurídicos y técnicos y él asintió de que existe la posibilidad de licitar. Los ingenieros del Consejo asintieron de la misma manera. El alcalde de Pedro Ruiz vino con su equipo técnico y ellos incluso informaron que la mejor decisión fue no continuar con la obra, porque a la fecha con las observaciones de Contraloría en la obra de Pedro Ruiz ya estaríamos paralizados, ellos ya habrían llevado el dinero, no podríamos volver a licitar y tendríamos que pagar gastos generales. Así estaría la realidad del Hospital de Pedro Ruiz, porque han hecho el hospital sin observar las normas de espacios en la estructura. Y prácticamente esto nos obliga a rehacer toda la estructura. De manera técnica, el arquitecto Roberto Bono explicó que prácticamente asintieron el equipo técnico de la Municipalidad de Pedro Ruiz, que fue una buena decisión dar la nulidad para no estar en los problemas de paralizaciones de obra. La gestión del gobernador, amigos, no busca perjudicar ni obstruir el sueño de los hospitales. Toda la región de Amazonas, de verdad que es tan rica por su diversidad y por lo amistosa que es su gente, no existe ni siquiera un solo hospital que nos pueda brindar un servicio de calidad en cuanto a implementación y en cuanto a sostenibilidad y estructura en sí. Este sueño de los hospitales, amigos, para más de casi 500,000 de personas que estamos en la región de Amazonas, sería lo más loable y lo más dable. Creo yo que las situaciones políticas que se vengan dando hasta la fecha o el aún pensar que estamos en campaña no debe continuar. El perjuicio que se da al pueblo no es a la gestión del gobernador, es directamente al pueblo. El daño que se hace a la población es invaluable. Detener la construcción de hospitales y más aún una licitación transparente no se puede sostener solamente con una opinión y un criterio. Los consejeros son funcionarios puestos por elección, pero creo yo que ellos deben de ser conscientes y de recordar que están aquí no porque ellos pueden estar aquí, sino porque el pueblo los puso en esa posición. En la mano de 10 personas y en la conciencia de 10 personas se juzgan los proyectos que Amazonas necesita. Señores, creo yo que el Consejo debe reconsiderar su idea. Si buscan una reunión para esclarecer los puntos o alguna situación adversa que ellos desconozcan, le podemos indicar. Pero no vamos a ir con mentiras. Vamos a ir con la transparencia que nos caracteriza, con la transparencia de la gestión del gobernador Gilmerón y de la vicegobernadora, y vamos a ir con las cosas directas, como deben de ser. Se busca la posibilidad y el sueño de los dos hospitales para la región de Amazonas. Y no se puede detener por una situación política que prácticamente personas puestas por el pueblo para servir al pueblo y que se deben al pueblo, tengan un criterio político en indicar un no por obstruir una gestión. Pasará el tiempo y los hospitales, si se llegan a hacer, ellos podrán decir que ellos colaboraron con esta gestión y que prácticamente por ellos también se hizo los hospitales. Pero al pasar el tiempo y que no tengan los hospitales, señores, ni siquiera podrán mirarnos a ustedes. Como población, de verdad,
debemos de pedir al Consejo una reconsideración, porque esto no es una situación política, es una situación de necesidad. La salud se compra, señores, pero el Consejo creo que no comprende esa situación. Gracias. Muchas gracias al director de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas. Mis colegas, que ha abierto el diálogo, ¿alguna interrogante de parte de la prensa? A ver, seguimos en orden por acá. ¿Alguna? Muy buenos días a cada uno de los miembros de la mesa, señora vicegobernadora, señor gerente general, a cada uno de los presentes, colegas de los diferentes medios de comunicación. Si bien es cierto, se ha conocido el día de ayer la votación que ha desarrollado el Consejo Regional y sobre todo quienes forman parte, nosotros, bueno, personalmente yo los menciono como consejeros opositores al tema de la gestión, se conoce el resultado. Sin embargo, se va a pedir desde el Ejecutivo Regional, se va a pedir reconsideración en el voto para una siguiente, digamos, sesión de Consejo Regional. Es una de las preguntas. Y otro de los temas mencionaban el día de ayer, si bien es cierto, pues hemos tenido la explicación que se ha dado ahora por parte del gerente general y por parte del asesor también del Gobierno Regional. Se ha tenido conocimiento, ellos se han presentado ante la sesión del Consejo y han explicado lo que ahora se viene dando a conocer a través de esta conferencia. Sin embargo, tomando ese conocimiento, el Consejo Regional, quienes han votado en contra de este pedido, finalmente ellos con el conocimiento y lo que han escuchado, aún así ellos han persistido en su negativa. Lo que ellos han puesto de conocimiento es justamente buscar tal vez otros organismos internacionales o tal vez generarle de gobierno a gobierno. Sin embargo, eso es lo que han concluido al último después de su votación como una aclaración al tema de su voto. En ese contexto, se ha considerado también de repente buscar otros mecanismos internacionales o de gobierno a gobierno para poder de repente de alguna forma darles respuesta al pedido que ellos han hecho también como consejo y ante el voto. Son dos mis preguntas para la mesa directiva de esta mañana. Sí, efectivamente. Ya estamos trabajando el tema de la reconsideración sobre la votación del día de ayer, ¿no? Ya se tiene pensado también plantearla para que se haga una sesión extraordinaria, porque hay que tener presente que la ordinaria próxima creo es el 27 o 26 de mayo, mucho tiempo, eso ya lo estamos trabajando. Ahora, con respecto al segundo punto sobre la información, lo de ayer ha sido una segunda reunión. La primera reunión donde se le explicó al Consejo y cuando se le solicitó que autorice para que se suscriba el convenio fue el 18 de mayo. En esa reunión hemos estado varios de los presentes acá por espacio de cerca de 5 horas tratando este tema específicamente sobre el convenio. ¿18 de abril? Ahí hemos estado como cerca de 5 horas, ¿no? Tratando con el Consejo justamente el sustento correspondiente. Se les hizo una exposición también, la exposición quedó. También quedaron todos los documentos que lo sustentan. Todo eso estaba en el Consejo. Lo de ayer ha sido una llamada introspectiva, porque no estaban nosotros invitados a asistir a esa reunión, donde nos dicen que asistamos porque hay ciertos puntos que tenemos que aclarar. Pero muchos de los puntos que comenzaron ellos a argumentar, esos ya habían sido aclarados en la primera reunión. Todos los puntos habían sido aclarados, porque como le digo, esa reunión duró 5 horas aproximadamente, solamente sobre este tema. Ahora, cuando se dice por qué no otro organismo, también se les dijo, nosotros no hemos invitado solamente a UNOP. Nosotros, y ahí están en los sustentos las tres cartas, nosotros hemos corrido tres cartas a tres organismos. Hemos corrido una primera carta a la Organización de Estados Iberoamericanos, quien nos respondió diciendo que por este
por estos tiempos no está realizando este tipo de servicios, que posiblemente van a comenzar a partir del mes de mayo, y yo se les había invitado desde el mes de marzo. Después, invitamos también al Organismo Internacional de Migraciones, quien nos dijo que para que nos puedan presentar una propuesta, teníamos que alcanzar el expediente técnico, y todavía el expediente técnico no lo teníamos. Sin embargo, UNOPS, con la información que se le brindó sobre relacionado a la ficha de inversión pública y los antecedentes que teníamos, sí nos presentó la propuesta. Y en verdad nos presentó una propuesta bastante sólida, bastante sustentada y basada más que todo en la experiencia que tiene este organismo en licitar este tipo de hospitales. Según la información que hemos alcanzado, son 47 centros hospitalarios que han realizado en todo el mundo. 47, varios de ellos son en Perú. Es por eso que tuvieron ese expertise para presentar esa propuesta. Y como la presentaron y la se analizó, entonces se decidió ir por un no, porque si no, estuviésemos todavía esperando alguna otra propuesta, ¿no? Y ese no es el tema, porque en realidad este hospital ya debe arrancar lo más rápidamente posible porque tenemos recursos también garantizados. Eso es lo que yo te puedo responder respecto al tema cómo se ha venido llevando. Buenos días. De hecho que esto perjudica a la población tanto de Boca Grande como de Pedro Riga. Y una pregunta muy concreta para todos los amigos del Ejecutivo. Quisiera saber, de persistir en la reconsideración de estos 5 consejeros en su posición, ¿cuál es su plan a tomar? ¿Qué es lo que va a hacer el Ejecutivo? ¿Cuál es la salida que se le puede dar? Gracias. Buenos días, Wilson, y a todos. Pues sí, nosotros, es nuestra reconsideración de que el Consejo, en primer lugar, tome una muy buena decisión. Y lo digo de manera que lo puedan hacer extraordinaria. Con el tiempo más rápido posible, porque el tiempo nos gana. Recuerden que el presupuesto lo tenemos listo para ambos hospitales y el tiempo de los procesos demora. Si nosotros hacemos un análisis y justo lo que comenta el gerente general, cuando estos otros organismos tienen fechas definidas en cuál lanzar un proceso dentro del año. Entonces, nosotros tendríamos nuestra posición, estamos preparados para asumir toda la responsabilidad y poder sacar estos procesos, porque nos gana el tiempo. Recuerden que la decisión del Consejo tiene que ser rápida. Recuerden que los niños, el pueblo necesita un hospital en los 3 lugares que ya tenemos, en las 3 provincias, y estamos también haciendo otros hospitales dentro de la región. Por ende, creen que es justo, creen que el pueblo merece que espere. Una sesión extraordinaria lo pueden tomar el 2, si es posible, pasa el 1, que es feriado, pero no dilatarlo. Eso es nuestra posición, eso es el respaldo, esta es la unión del equipo técnico y este es el respaldo que le damos todos a nuestro gobernador, del cual él está asesorado también muy bien y por eso nos plantea. Y estamos un poco decepcionados de esa decisión. Muchas gracias. Buenos días a la mesa de honor y a todos los presentes. Mi pregunta sería, ¿a qué nivel está el arbitraje impuesto por la empresa china? Si va a ser un obstáculo para este proceso. Y la otra, parece que el día de ayer, pues los 5 consejeros que han votado en contra, parece que se ha visto politizada esta votación. No ha sido por cariño a la región Amazonas, ¿no? Se nació politizada, ¿no? Hay una mano negra, digamos, dentro de eso, porque se ha visto. Gracias. Bueno,
Respecto al tema de los arbitrajes, tenemos que indicar que ni siquiera se integra el tribunal arbitral. Estamos en ese procedimiento. No existe la demanda arbitral. Los puntos en controversia están para, si bien es cierto, ya hay otros puntos, pero tienen que ser revisados. Tienen que todavía plantearse las pretensiones de la empresa Sinohidro contra el gobierno y del gobierno contra la empresa. Ni siquiera iniciamos. Hay cautelares de emergencia que la Procuraduría desconoce de manera legal, porque son dadas de manera ilícita prácticamente sin podernos traslado y, como les he explicado, ¿no?, notificadas un día después. A la fecha no hay un procedimiento arbitral instaurado como tal. A la fecha. Eso es lo que nos faculta y nos posibilita poder licitar y hacer los convenios que se solicitan al Consejo. Y respecto a la segunda pregunta de la conducta, ¿no?, de los 5 integrantes del Consejo, es, bueno, en ningún momento mi persona trata de ofender, de verdad. La situación se ha politizado. Para mí lo he observado prácticamente un color político, un tinte político, pero a estas alturas, señores, creo yo que ya estamos en el ejercicio de la gestión. Ya no tenemos colores políticos. Todos debemos de buscar por Amazonas el desarrollo, lo mejor para Amazonas y buscar la salud para la región de Amazonas. Nosotros de verdad lamentamos esta decisión de los 5 consejeros. Corrijo mis afirmaciones, no es que todo el consejo, hay 4 consejeros que de manera loable han votado a favor de este convenio, pero lamentamos la decisión de esos 5 consejeros, ¿no? Esperamos que reconsideren esta posición, sería lo más saludable para la región de Amazonas y para que por primera vez se pueda dar para un convenio entre Amazonas y UNOS para licitar estos hospitales y tener culminada la obra a tiempo, sin controversias, sin cautelares, prácticamente como nos tiene acostumbrado el sistema nacional. En cuanto a la situación que se está generando por este hecho de haber votado en contra, señores, quien gana con detener todo el sistema es la empresa Sinohidro. Porque ella nos demostró que tiene amigos, ya nos demostró que tiene árbitros, ya nos demostró que tiene jueces, y ellos son quienes ganan. No solo aquí en Perú, pueden revisar a nivel mundial el tema de corrupción de Sinohidro es global. No es solamente aquí en Perú. Bueno, eso sería mi pregunta. Muy buenos días a la mesa. Michelle Herrera de Frecuencia 7, Hora 7 Noticias. La posición de los consejeros, los 5 consejeros de oposición, valga la redundancia, es clara, porque ayer no han expuesto argumento alguno para poder oponerse a la firma del convenio con UNOPS. No tienen argumento consistente para una oposición. Significa que lo están manejando políticamente. Quiero preguntarle a asesoría legal, en aras del cumplimiento del gobierno regional con el pueblo de Baguaranda y Pedro Ruiz, ¿se puede hacer el contrato de manera directa? Porque la oposición va a ser la misma. Porque esto, ustedes han sido testigos ayer, que pidieron un 10 intermedio, fueron y se reunieron los 5. Luego regresaron y votaron en uno, a pesar de que sus argumentos fueron aclarados. Significa que ellos tienen posición clara. ¿Se puede hacer el convenio sin la necesidad de la autorización del Consejo? Es la primera pregunta. La segunda pregunta. Sinohidro ha hecho llegar documentación amenazante al gobierno regional, porque ayer el consejero de Cubano, Hitler, creo que se llama, más parecía abogado de Sinohidro, y que presentaba unos documentos vía su celular, documentos que supuestamente la empresa había presentado al Consejo advirtiendo que si aprobaban este convenio iban a tomar acciones. ¿Hay documentos de por medio de Sinohidro amenazando al gobierno regional? Porque esto más parece una amenaza. Bueno, respecto al tema legal, el reglamento de contrataciones no nos permite a nosotros hacer el convenio como ejecutivo solamente. Necesitamos la aprobación del Consejo. El gobierno es el poder ejecutivo y el legislativo para los megaproyectos, para los convenios, para poder generar el avance de la población.
Pero cuando hay un tinte político, eso se entiende. Y eso es lo que hemos visto ayer. En cuanto a los documentos de Sinohidro, la verdad nosotros el día de ayer, hasta que informó el consejero, desconocíamos. Nos hemos acudido después a pedir copias de los documentos y sí, efectivamente habían ingresado documentos de la empresa china. Pero los documentos de Sinohidro solamente se sustentan en la cautelar de emergencia. Cautelar que va a quedar sin efecto instaurado el procedimiento arbitral. Cautelar que no tiene base legal y que es ilícita en sus obtenciones. Y que el sustento jurídico incluso tergiversa los fundamentos de nuestra carta. Señores, nosotros otorgamos la nulidad porque los profesionales y el tiempo y la experiencia de la empresa no se cumplían. La experiencia de los profesionales no se cumplían. Nosotros notificamos y ellos nos justifican de que en paralización sus profesionales habían estado trabajando internamente en su empresa. Señores, sabemos que eso es mentira. En una obra paralizada es sancionable que los profesionales continúen trabajando y que el personal continúe trabajando. Entonces, situaciones así quiere legalizar sin oído. Situaciones como esas han sido observadas por Contraloría y como volviendo a un mes atrás o dos meses atrás cuando discutíamos el porqué de la situación de los hospitales, ¿por qué no canceló la gestión anterior el presupuesto cuando ellos lo tuvieron? Porque de ahí deriva todo este problema. ¿Por qué ellos no cancelaron? ¿Por qué ellos no decidieron enlazar de manera definitiva a la región con Sinohidro? Porque eran conscientes de estas observaciones, eran conscientes de eso, y nos dejan el problema a nosotros para poder actuar de manera jurídica, de manera correcta, de manera legal. La nulidad está más que sustentada, ustedes tienen acceso a esos documentos, son públicos, y nosotros no tenemos nada que esconder. Sin embargo, el único sustento de amenaza que hace a Sinohidro es que quieren que se cumplan sus nulidades, quieren que se cumplan sus medidas cautelares de emergencia. Ese es su único fundamento. Si nosotros atendemos a fundamentos prácticamente necios, ¿no? Amañados, no sería loable ni sería dable todo lo que ya hemos hecho. Y lo otro no es correcto, eso no es legal. Por una carta no vamos a doblegarnos. Por una amenaza, incluso de manera directa, la mesa recordará, llegaron al tercer piso y nos amenazaron abiertamente. Ellos iban a mover todo su armamento jurídico para ir contra nosotros en caso no les demos los hospitales. No cumplamos el contrato. Señores, ellos tendrán dinero, tendrán amigos, pero creemos que hay una justicia, confiamos en la justicia, confiamos en las resoluciones, en la base legal que nosotros hemos utilizado, y primero ellos tendrán que tumbar nuestras resoluciones en un procedimiento arbitral correcto, bien ejecutado, las órdenes bien dadas, las resoluciones bien fundamentadas, y después de eso recién podrán decir que ya tienen la posibilidad de iniciar los hospitales, y eso todavía no se da. Por más que ellos nos amenacen de mil maneras, esas amenazas solo quedarán en un papel porque el efecto jurídico no puede surgir. Miguel Ángel Ruiz Culca de la cadena regional de noticias y también Radio Cumbia, agenda informativa. Con relación en este caso a los plazos, ya dijo hace unos instantes el arquitecto Bon que están sobre los plazos. Entonces sería bueno hablar en ese sentido, no hablarle claro a la población hasta cuándo se tiene que solucionar este problema, porque yo tengo entendido, ¿no? A mi modesto entender, si no se ingresa cada año los proyectos para que sea tratado en la ley del presupuesto del siguiente año hasta el mes de julio, prácticamente este proyecto queda en nada hasta el siguiente año. Entonces, ¿cómo vamos con los plazos? Hay que hablar en ese sentido. En el tema también, en la página amigable, se está viendo que ya se está gastando el presupuesto de este año. Si nos pueden informar en qué ya se viene realizando, porque hay montos ya que ya empezó a correr ahí, como se dice en la página amigable. Eso también sería con el director de planeamiento y presupuesto. Y por último,
ya creo que todos coincidimos con el tema de que este es un tema político, ¿no? Más político que técnico. Entonces, por parte también de asesoría jurídica, ¿cómo está colaborando con el Ministerio Público? Porque ellos empezaron ya la investigación preliminar sobre este tema desde el mes de febrero. Y son 4 meses, 120 días naturales, como señala ahí. Entonces, de parte del gobierno regional, ¿qué acciones? ¿Cómo viene colaborando para ellos? ¿Si esto va a perjudicar a este proceso de licitación una vez que se judicializa o no? Eso también sería en ese sentido. Muchas gracias. Buenos días. Sobre la pregunta primero de la ejecución presupuestal. Al día de hoy, en el corte de la consulta amigable, nos ubicamos en el tercer puesto a nivel nacional en el ranking de inversiones. Estamos promoviendo la ejecución presupuestal para ganar recursos con el REI, que es el reconocimiento a la ejecución de inversiones. Justamente ayer estuvimos con la DGPMI, quien está haciendo el seguimiento a estas inversiones, donde si nosotros logramos tener como mínimo un 22% de ejecución y con un 65% a nivel de certificado, podemos ser beneficiarios de un incremento presupuestal a favor de la región Amazonas. En total son 3 gobiernos regionales que estamos cumpliendo hasta este momento. Hoy es el corte de la certificación y el día 15 de mayo es el corte de a nivel de Jirao. Entonces, por la parte de ejecución, nosotros estamos bien. Sin embargo, en el tema del Hospital Santiago Apóstol, este proyecto tiene un total de presupuesto de 75.396.380 soles. Este presupuesto se encuentra en el rubro de recursos ordinarios. ¿Qué quiere decir? Y está en el anexo 1 de la ley de presupuesto. Estos recursos, si estamos entrampándonos y dilatando el tiempo, podríamos hasta correr el riesgo de una reversión. Ojo, lo que decía el periodista Miguel tiene razón. Nosotros, si vamos a reivindicar, tenemos hasta la quincena de junio de prever acciones a favor del Hospital de Santiago Apóstol. Entonces, es preocupante como ejecutivo y sobre todo por la población, ¿no? Porque se está quedando sin el beneficio de este Hospital Santiago Apóstol. Si miramos en este momento cómo está el Hospital de Santiago Apóstol, parece una fosa media. Y creo que los consejeros encima lo mencionan. Pero cuando queremos accionar, limitan la ejecución de este proyecto, bueno, del proceso de este proyecto por un organismo internacional. Yo creo que de aquí la felicitación es al señor gobernador, porque con esta acción, ¿qué quiere? Quiere transparentar y quiere agilizar. Entonces, ya los que me cedieron la palabra ya señalaron cuántos adicionales ya vamos generando con María Auxiliadora. Ya casi 9 millones de adicionales. Y con este proceso, con este organismo internacional, ya no iríamos adicionales. Estamos ganando ahí costo-beneficio y encima de efectividad. Entonces, nosotros como gerencia de planeamiento y presupuesto estamos trabajando arduamente para que, uno, cumplamos con la ejecución del gasto que el MEF nos viene evaluando. Porque, ¿qué mensaje le estamos dando al MEF nosotros? Que el gobernador vaya a pedir más recursos. ¿Pero qué le van a decir? Señor, tiene 75 millones de soles en un hospital y no puedes ejecutarlo y quiere más presupuesto. Esa es la respuesta que le van a dar al gobernador. Entonces, yo es un llamado a la reflexión, a los consejeros, que por favor nos permitan continuar con esta acción, porque la población lo exige y lo va a agradecer bastante. Muchas gracias. ¿Sí? Muy buenas tardes, ya. Muchas gracias por invitarnos. Acabo de escuchar todas las exposiciones de ustedes como los gerentes y directores del gobierno regional, pero también he escuchado a los señores periodistas, donde indican de que 5 consejeros son los que se oponen a 2 hospitales que son de vital importancia para la región Amazonas. Y esto quiero que quede bien claro.
como ejecutivo, ustedes han tomado en cuenta ir a cada una de las provincias de estos consejeros para explicar lo que ustedes van a hacer en beneficio, como lo escuché decir al asesor jurídico, en beneficio de la población. Nosotros no nos podemos olvidar que aquí se han muerto gente por falta, casualmente, de apoyo médico. Si tenemos aquí la oportunidad, hay un dinero, como acabo de escuchar yo al señor que me antecedió, hay un dinero en el gobierno regional que se puede perder por no darle la agilidad a una decisión. Creo que ustedes, señores del Ejecutivo, tienen la sartén por el mango. Vayan, hablen con cada alcalde de las provincias, de estos consejeros que se han negado esta obra de vital importancia para la región. No voy a hacer preguntas, pero quería hacer una manifestación de esta manera, porque basta ya. No hay una sola obra de envergadura que ha hecho el gobierno regional durante toda la historia del gobierno regional. Esperamos que los hospitales sean el inicio de obras que ustedes han ofrecido en campaña. Muchas gracias. Si no hay más preguntas... Bueno, si me permite. Por parte, en este caso, de algunos ciudadanos que están siguiendo de cerca nuestras transmisiones en esta mañana, están indicando qué pasaría, porque tienen entendido que Sinohidro tiene una información privilegiada en cuanto al expediente técnico. Entonces, ¿qué pasaría si realmente, a pesar con UNOPS, gana nuevamente Sinohidro, señala en esa línea, ¿no? Entonces, para que contesten, a ver, de repente un poco... una intuición sobre todo de la población, ¿no? ¿Qué pasaría si se da ese contexto? Muchas gracias. En el caso de UNOP, nos dijo bien claro, me dijo, yo no puedo impedir que un postor X, cualquiera que sea, participe. Pero también hay otra exigencia, que a nosotros nos piden, por ejemplo, ¿qué contratistas tienen baja performance con nosotros? Entonces, nosotros vamos a hacer ya se le envió a la administración un listado de aquellas empresas y se lo vamos a dar a conocer a UNOP. Entonces, cuando ya UNOP toma conocimiento de una determinada empresa que está con mala performance acá en el gobierno regional de Amazonas, ya ellos toman los mecanismos correspondientes para poder actuar. Aparte, nosotros, que nos dan esa ventaja, también ellos tienen un listado de empresas las cuales no pueden participar porque también no han quedado bien en determinadas oportunidades o porque de repente quizás no han quedado bien con algunos tipos de obras en otros niveles, ¿no? O sea, tienen un montón de filtros para poder impedir la participación de aquellos postores. Eso es lo que te puedo responder. Muy bien, finalmente, reflexiones finales de nuestra vicegobernadora. Adelante usted. Bien, mi agradecimiento a la vía de infraestructura por aclarar la parte técnica en la que se encuentran los proyectos de los hospitales y también al área legal que ha explicado legalmente por qué es que estamos yendo con un organismo internacional y también agradecer al área de presupuesto donde explica claramente los riesgos que se corren si es que el Consejo Opositor vuelve a tomar una mala decisión. Entonces, al respecto, quiero decir a la población de Amazonas, especialmente a la población de Urubamba, a la población de Pedro Ruiz, a la provincia de Bongará, a nuestra provincia de Urubamba, y como urcubambina, le digo a la población de Amazonas que nosotros tenemos ahorita la percepción de nuestra población, que es el 83%, dice pues que los actos que se han venido haciendo es netamente por corrupción. Entonces, es la percepción que tiene nuestra población amazonense, es decir, el 83% de la población dice que nuestra región es corrupta. Por lo tanto, también es sostenido de que nuestra región Amazonas, pues por corrupción se viene
llevándose un presupuesto de 81 millones de soles, lo cual es parte de que nosotros estemos ahora en una situación económica muy, muy por debajo de la que se desea que haya ese movimiento, esa reactivación económica en todos los sectores de nuestra Amazonas. Por esas razones y por las ya explicadas legalmente y técnicamente, es que la decisión del pliego de este gobierno ha decidido ir por un organismo internacional para que se encargue del proceso de licitación, para darle transparencia a toda nuestra población de Urubamba, para darle la garantía de que tengamos una obra con calidad, de que tengamos el presupuesto sea de la mejor forma llevada e invertida. Eso es las razones por las cuales nosotros hemos optado. No le tengamos miedo a estos nuevos procesos, porque lo que nosotros queremos es darle mejor garantía a la población, a todos los organismos de la sociedad civil, para que vean lo transparente que nosotros queremos ser con esta gestión. Y, por lo tanto, decirles también a la población que nosotros vamos a ir por la reconsideración al pedido del Consejo nuevamente. Y ellos, la población, verá y será testigo de cómo es que nosotros queremos transparentar de la mejor forma los procesos de licitación, no solamente para las obras que ya se ha mencionado, sino las futuras también proyectos de gran envergadura que tenemos y nos estamos proponiendo. En ese sentido, yo agradezco muchísimo la presencia de toda la prensa, que por favor nos ayuden a difundir en todas las provincias de nuestra región. Nosotros también nos vamos a acercar a cada una de las provincias que involucra estos proyectos para explicar mejor, y seguiremos difundiendo, porque lo que queremos es transparentar los procesos, es darles garantía de las obras que se van a invertir en nuestra región de Amazonas. Por lo tanto, mi agradecimiento a cada uno de nuestro pliego de gobierno regional Amazonas y la prensa que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Gracias.